De la hermana Mónica Álvarez, de la Unidad de Pueblos Indígenas del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia. Gracias, hermano. Bueno, vamos a empezar un poco antes de presentar las prioridades de Bolivia, el proceso exclusivamente preparatorio que ha tenido acá nuestras organizaciones que están conformando el Pacto de Unidad conjuntamente la Cancillería. Desde el inicio del mes de abril del año 2013, nuestras organizaciones conjuntamente Cancillería llevan adelante el cuarto caucus Tantachawi, Tantanahui, indígena, originario, campesino y de comunidades interculturales. El mismo se desarrolla en la ciudad de Santa Cruz, y de ahí sale un documento, propuesta de Bolivia, para llevar a la preparatoria de América Latina en Guatemala, el que hablaba María Eugenia. Este documento que ha salido de Santa Cruz lo van a encontrar en este bloque que les han entregado, donde dice informe de la reunión preparatoria. Ahí hay una fotocopia en realidad que está algo pasado de Cancillería no hemos traído, algo pasado, pero tenemos estas fotocopias. Este es un documento, el primer documento en realidad boliviano que sale del caucus boliviano de Santa Cruz, donde hablamos de soberanía alimentaria, soberanía económica, nuestros territorios ancestrales, hablamos sobre los objetivos de desarrollo sostenible, nuestros recursos, después evaluar los objetivos del segundo decenio y plantear los objetivos del tercer decenio. Tenemos varios planteamientos que sacamos hace más de un año en Santa Cruz. Y luego de sacar en Santa Cruz este documento, lo presentamos en Guatemala en el mismo mes de abril. Esta reunión preparatoria en Guatemala lo que nos facilita es que podamos incidir como Bolivia en lo que sería el documento de alta. El documento de la declaración que hace Guatemala, en realidad son dos, hay uno que es la declaración, que es un resumen, y hay otro documento de 16 páginas donde en realidad desglosa un plan de acción, ya que sería a desarrollar para con acciones que tendríamos que ir viendo en diferentes planos, tierras, territorios, aguas, recursos naturales, transnacionales, explotación minera, diferentes temas que hacen a los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, lo más resaltante de este caucus en Santa Cruz es de que nuestras organizaciones se ponen ya al frente y decir, bueno, esta fue una propuesta de la conferencia de nuestro presidente Evo Morales Ayma. Y en ese sentido tenemos que también hacer una incidencia en lo que vaya a ser el documento que salga de la Conferencia Mundial. Por eso es todo este esfuerzo que se va haciendo. Y en Guatemala entramos, incorporamos nuestras propuestas bolivianas y también conjugamos con otras propuestas de los otros hermanos de Centroamérica, otros hermanos también del Caribe. El documento que sale de Guatemala, como bien lo decía María Eugenia, lo trasladamos a ALTA, y el documento de ALTA tiene básicamente el documento de Guatemala. Es decir, que tanto Bolivia como América Latina le marca la política a nivel mundial de cuál debe ser, cómo debe ser nuestro documento para la Conferencia Mundial. Y ese es un logro, ¿no? Es un logro que tampoco se lo va repercutiendo, pero es algo que se va trabajando en base a la negociación. Y una negociación en realidad de diplomacia de nuestros pueblos indígenas y el podernos comprender entre unos que hablamos un idioma y otros que hablan otros idiomas. Pero es un gran logro lo que se hace en ALTA.
Después de este esfuerzo boliviano, porque hay una delegación boliviana también de las organizaciones que se trasladan a Alta, en realidad casi somos uno de los pocos países que vamos asistiendo a las reuniones preparatorias a nivel mundial de lo que va a ser la conferencia. No terminamos ahí, sino que este año, nuevamente en el mes de abril, nuevamente nos volvemos a reunir en el quinto caucus indígena también, pero para nuevamente ver la conferencia y agradecí también ver el periodo de sesiones del foro permanente. Un poco ahí analizar cómo estábamos yendo en la negociación, qué estaba pasando a nivel mundial, si la presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas estaba aperturándonos a los pueblos indígenas y también a los gobiernos. Porque lo que se hace en Naciones Unidas es conformar un grupo de gobiernos de países amigos de los pueblos indígenas. En un principio éramos muy poquísimos, conformado Bolivia, México, Dinamarca y algunos otros hermanos más que estaban ahí, era un grupo pequeño, que nuestra labor como gobiernos, ahí los vamos trabajando paralelamente, ¿no?, como organizaciones y también como gobiernos era sacar notas a la presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas, indicándole de que era importante ir ya trabajando lo que va a ser el documento de la conferencia y que nos vaya definiendo cuál va a ser las reuniones interactivas, es decir, una ruta, un camino, y en ese camino que ya se vayan definiendo las fechas. Porque la presidencia de la Asamblea General directamente va delegando a lo que va a ser la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas. Llega el momento en que se va diciendo que esta se va a postergar y ahí se encuentra el peligro de que si se posterga posiblemente ni en 10 ni en 20 años puede haber la conferencia porque se iba a necesitar otra resolución de Asamblea General. Entonces, ante ese peligro y la falta de decisión de la presidencia de la Asamblea General, creo que entramos en un momento de desesperación, el grupo de países amigos de los pueblos indígenas como también las organizaciones, porque la falta de voluntad política de la presidencia nos hace como un boicot a todo el proceso que estábamos llevando a nivel mundial con el grupo de coordinación global y también a Bolivia, que es la que había llevado, había encabezado todo esto, lo de la resolución de la Conferencia Mundial. Centramos en un hilo que no sabíamos exactamente qué es lo que va a pasar, y por eso es que empezamos a presionar como gobiernos, tal vez un poco más que las propias organizaciones, pero como gobiernos empezamos con una presión fuerte. A pesar de todo eso, digamos que hasta fines de mayo, casi inicios de junio, recién la presidencia de la Asamblea General nos hace conocer de que va a tener nuestros asesores representantes de los pueblos indígenas y marca recién las fechas de las reuniones interactivas. Para eso es bueno ponerles en conocimiento que nuestro canciller firma una carta muy dura a la presidencia de la Asamblea General, exigiéndole, no le pide, no le invita, no le insta, le exige que los que vayan a negociar el documento de la Conferencia Mundial sean representantes de los pueblos indígenas, porque es una conferencia de los pueblos indígenas, no una conferencia de los gobiernos. Entonces, somos creo que el único gobierno que en esos términos les hemos llegado de exigir a la presidencia. Pero con todo eso y después del apoyo que hace el grupo de países amigos, que no exige, sino que insta a la presidencia a que pueda nombrar nuestros asesores, creo que tratamos un poco de impulsar también como gobierno de que haya una voluntad política desde la presidencia. Ya con esto, con el nombramiento, como decía María Eugenia, de Mirna Cunijan y Les Malecer, se empieza dos procesos, ¿no?, el proceso de negociación y el proceso de consulta. Y hacen la diferenciación entre gobiernos, ¿no? María Eugenia bien lo decía, o sea, se va hablando de consulta, las organizaciones decían queremos ver siempre que haya consulta libre, previa, informada,
que se diga por sentimiento, pero en realidad los gobiernos, que esta parte que a nosotros nos tocó ver, no querían hablar absolutamente nada de consulta libre, previa, informada, ni de consentimiento. Y entonces en este proceso ya de que divide consulta, dicen, llevamos adelante las reuniones interactivas y va a ser con las organizaciones de los pueblos indígenas y después entramos a una segunda etapa de negociación, pero negociación exclusivamente solo entre gobiernos. Entonces, eso es algo que cierra, que cuarta en realidad nuestros propios derechos de los pueblos indígenas establecidos en la declaración. En ese trance es que las organizaciones de Bolivia, conjuntamente el gobierno boliviano, con el apoyo de María Eugenia Choque como vicepresidenta del foro y de nuestra coordinadora de las organizaciones a nivel regional, Corina López, se define llevar adelante dos reuniones en realidad. Una reunión preparatoria subregional en el marco de la OTCA y una reunión preparatoria global de diálogo abierto. Estas dos reuniones las llevamos primero con la OTCA el 1 y el 2 de agosto en Tiquipaya, Cochabamba. Y como ya bien lo decía la hermana María Eugenia, es un espacio en realidad de gobiernos. Y en el espacio de gobiernos no permiten hablar a las organizaciones. Ahí en la OTCA, en propia reunión que nosotros hemos organizado, los gobiernos le dijeron a la Secretaría Permanente de la OTCA, no podemos hablar con los representantes de los pueblos indígenas. Esta preparatoria es exclusivamente para que hablemos a nivel de la OTCA y es un espacio exclusivo de gobiernos. Ninguno de nuestros dirigentes podía hablar. María Eugenia sí pudo hablar porque se presenta al foro permanente. Florina, que es la coordinadora de nuestra región, de todas nuestras organizaciones, solo pudo hacer una exposición de cómo se había conformado el GCG, cuáles eran los avances, pero después solamente le tocó estar como veedora, observadora, viendo en realidad la negociación que estábamos haciendo nosotros como gobiernos. Y van a encontrar ahí en el bloquecito, dice anexo 3, ¿no? Están en cada uno de ustedes, en este anexo 3. Y en este anexo 3 van a encontrar ahí párrafos rayados, párrafos un poco más claros, porque en realidad es el resultado de la negociación. Y esta es la forma, en realidad, este ha sido el documento que así lo hemos sacado a nivel de la OTCA. Y no fue fácil esta negociación de párrafo por párrafo, porque nos hemos peleado hasta por palabra a palabra, ¿no? Y hemos tenido que entrar entre las palabras a negociación también con los propios gobiernos, a la cabeza de Brasil, que es evidentemente la Cancillería. Brasil es una de las más conservadoras, ¿no? Con seguidamente también de Colombia y de Perú, porque hemos chocado con los de nuestros gobiernos, nuestros territorios ancestrales, hemos chocado con lo de diversidad biológica y hemos chocado con lo de la desmilitarización, que por nada los querían aceptar de que nuestros territorios indígenas no puedan entrar militares, no puedan entrar armamentos, ¿no? Entonces, estas negociaciones han sido duras y solamente a nivel de gobierno. El 1 y el 2 sacamos este documento, que lo tienen ahí en sus manos, y lo pueden ir revisando para que vayan viendo este proceso previo a la conferencia. Cuando terminamos la OTCA, el 2 de agosto, inmediatamente entramos al 3 de agosto, que es el de diálogo abierto hacia la conferencia mundial, que este es más global, y que se ha inaugurado por nuestro presidente Evo Morales. Y cuando nuestro presidente Evo Morales inaugura esta preparatoria, invita a las organizaciones indígenas a que tomen los gobiernos. Y las organizaciones se sienten un poco con más seguridad para la discusión, ¿no? A través de la voluntad política que muestra nuestro presidente.
No obstante, vamos ingresando a lo que diríamos el diálogo abierto, que en realidad es como una negociación que hacemos, donde en esto, como sí podían ya participar nuestras organizaciones indígenas, encontramos que hay gobiernos que se oponen al poder dialogar. Hay posiciones completamente cerradas, y entre ellas lo muestra el gobierno de México, apoyada por Chile, Colombia nuevamente, un poco también el Perú, y bueno, Sudáfrica, que tenía otra posición, como decía ya María Eugenia, que en realidad era querer deshacer completamente ya la conferencia. Y nos toca ahí como gobierno, y a María Eugenia como vicepresidenta de Foro y a Paulina López, el poder establecer el espacio de diálogo entre la representación de las organizaciones indígenas y los gobiernos. Y resultado de todo eso es esta fotocopia que ustedes pueden leer, informe de la reunión preparatoria de diálogo abierto, que ahí lo tienen cada una y uno. Y hace referencia a 14 párrafos, ¿no? Y es un documento que no hemos presentado oficialmente en Naciones Unidas. Y que también, bueno, fue México el que se puso al frente para poder aceptar en realidad este documento, pero que es citado porque ha quedado ya en el proceso preparatorio y ha quedado en la historia los esfuerzos del gobierno boliviano. Se opone México a este documento final porque no comprende de que el diálogo abierto era también recibir los aportes de las organizaciones indígenas. El gobierno de México pensó que solamente era recibir los aportes de gobiernos en el diálogo abierto, pero no era así. Bolivia le aclaró varias veces que era un diálogo abierto con las organizaciones más que teníamos ahí presentes, y que el documento tenía también que hacer referencia a lo que las organizaciones estaban indicando. Y se trató de hacer un documento hasta en un lenguaje, como ellos pedían, un lenguaje de Naciones Unidas de acción, y algunos párrafos inclusive está con lenguaje acordado, es decir, con lenguaje que ya hemos utilizado en otras resoluciones, pero a pesar de todo eso se nos pone al frente, ¿no? Pero bueno, quedó marcado, está este documento, y ustedes van a encontrar de estos 14 párrafos que están acá, en este informe, van a encontrar, por ejemplo, en el documento final de la conferencia, lo que es diversidad biológica, lo que es la armonía, madre tierra, o sea, varios puntos que hemos ido incorporando, ¿no? O sea, seguimos incidiendo en lo mismo. Pero como Bolivia lo hacemos de una forma, consideramos, un poco más participativa. Y ahí también tenemos que ver de que, lo decíamos anteriormente, nuestro presidente, o sea, le da todo un espacio de prensa, en realidad, a la inauguración, pero ya posteriormente a los resultados, o sea, solamente mandamos a Naciones Unidas y ya no le hacemos la mayor cobertura de comunicación, que era lo que también deberíamos haber hecho, ¿no? Terminamos este proceso que fue duro en realidad, y como gobierno y también ya como organización escribiendo lo que va a ser las reuniones interactivas en Nueva York. Las reuniones interactivas que de cierta forma también eran anunciadas, donde se da la prioridad a los gobiernos. En Naciones Unidas, quienes pueden hablar primero son los gobiernos, después son las ONGs, son las organizaciones regionales y finalmente son las organizaciones locales, ¿no? Pero hemos tratado de incidir a través de estas conclusiones que hemos ido teniendo, que como decíamos, tenemos el documento de alta, donde hemos incidido, el documento después acá con la OCA, que hemos trabajado, porque es muy importante, 8 países reunidos que hemos consensuado avances, y después el del diálogo abierto. La importancia de nosotros era poder seguir incorporando y especialmente poder trasladar la voz
de nuestras organizaciones indígenas, no solo bolivianas, sino también de la región y también mundial, para que los otros gobiernos puedan aceptar los términos de un documento que pueda ser con más acercamiento a lo que es la declaración misma de los derechos de los pueblos indígenas. Por eso vamos a encontrar, se remite a la declaración, y eso nos permite un interactuar, ¿no? Yendo ya al final al documento que ha salido de la conferencia y que tenemos ahora aquí, bueno, la tarea que teníamos en el conversatorio para nosotros como unidad en la Cancillería de Diplomacia de los Pueblos y Pueblos Indígenas, es ver y resumir qué cosas podríamos priorizar nosotros, y aquí hay hermanos y hermanas representantes de algunas carteras de Estado, así como gobierno, qué cosas podríamos ir priorizando. Entonces, esta es solo una propuesta base que tenemos acá frente a la pantalla de la priorización de algunos de los párrafos del documento mismo. En realidad casi no es de algunos, es casi todos, ¿no? Y entramos ahí, tienen ustedes el documento también de final de la conferencia. Y desde Cancillería consideramos, por ejemplo, de que el párrafo 4 lo estamos de cierta forma ya trabajando en el gobierno boliviano. En el párrafo 7, que es sobre la consulta y la cooperación a nivel nacional, las medidas legislativas, administrativas, es decir, convenio 169 y declaración, las estamos trabajando. Entonces, el documento de la conferencia nos facilita, ¿no? ¿Por qué hemos hecho esta priorización? Perdón, antes de continuar. Porque el documento de la conferencia nos dice de que tenemos que presentar un informe en el párrafo 40, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que presentan los informes? Son también, evidentemente, nosotros los gobiernos, ¿no? Los informes de Estado. También hay otro párrafo donde dice que los diferentes mecanismos, que sea como el foro, el mecanismo de expertos, en sus informes también hagan referencia a este documento de la conferencia. ¿Y quién les presenta a ellos los informes de Estado? Somos nosotros, el gobierno boliviano. Entonces, ¿cómo es lo que vamos haciendo? Estamos trabajando ya en políticas públicas y estas priorizaciones hemos ido viendo que ya las estamos trabajando, hay otras que necesitamos impulsarlas más, por eso es este cuadro de propuestas. Y continuando, entramos al párrafo 8, ¿no? Y está el trabajo directo ya con las organizaciones, las diferentes instituciones que tenemos con nuestras organizaciones indígenas para establecer también lo que serían sus fines o objetivos de la declaración. Y también lo estamos haciendo como gobierno. En el párrafo 10 está ligado esto en particularidad a los datos censales que podamos establecer. En 2012 hemos tenido un censo aquí en Bolivia de que creo que algunas preguntas han ayudado y otras preguntas no, pero esto está referido a estos censos y tendríamos que empezar a ver un mayor trabajo también sobre los censos y cómo podríamos incidir, porque ya está en el documento acá de la conferencia. En el párrafo 11 ya entramos lo que es educación, vivienda, agua, saneamiento, programas económicos, o sea, lo que es ya desarrollo, y también lo estamos trabajando. Tenemos en realidad programas, proyectos, ¿no?, que estamos ejecutando como gobierno, pero necesitamos seguir teniendo mayores incidencias, porque nuestras comunidades son muchísimas, ¿no? Yo vengo de Piedras Altas y solo Monarca tiene 7 años y tenemos más de 60 comunidades. Si nos damos cuenta, las comunidades son muchísimas. Entonces, de llegar a todas ellas todavía no se ha podido establecer. Entonces, para eso es muy importante el poder articular en nuestras políticas de Estado también los
con la cooperación, poder articular con ellos para que podamos tener mayores avances y en base a la articulación podamos tener mejores prácticas. Esa es una parte muy importante, ¿no? Tenemos luego los propios conocimientos tradicionales, perdón, me estoy saltando. ¿Podemos avanzar? Gracias. Tenemos las prácticas tradicionales de nuestras comunidades, y esto que implica nosotros, porque hemos ido sobreviviendo más de 500 años y hemos sobrevivido en realidad por nuestras propias prácticas. Bueno, pues sería bastante largo, creo que entrar a tener ese, nuestro proceso histórico de cómo hemos, hasta ahora hemos llegado y mantenemos además, ¿no? Y cómo hasta ahora mantenemos, pero también la forma de trabajo en armonía con nuestra naturaleza, ¿no? Nuestros propios indicadores naturales que manejamos. Nos pueden venir con indicadores de desarrollo, ¿no? Indicadores de desarrollo occidentales, pero nosotros tenemos indicadores naturales. Por ejemplo, cuando en mi lugar el pato pone más abajo su huevo, pone más arriba, quiere lluvia, no lluvia, esos son nuestros indicadores, ¿no? Entonces, esas formas de prácticas, tradiciones, a nuestra diversidad biológica, todo eso, o sea, poder ir trabajando, y es necesario e importante además en la crisis mundial que hasta ahora estamos teniendo, poder transmitir además a las otras, a los otros pueblos, ¿no? Y con ello podemos articular también con otros sectores. Los programas, las políticas, todo eso que tenemos, nuestras formas de vivencialidad, nuestros sistemas, la seguridad alimentaria, la forma de nutrición, nos vienen, ¿no? Que hay que alimentarse de esta forma, hay que alimentarse de esta otra forma, cuando en nuestros pueblos indígenas hay un equilibrio en nuestra alimentación. Y ese equilibrio más bien es lo que con el fideo, con el arroz, con esta clase de alimentos, hacemos un desequilibrio. Entonces la soberanía alimentaria que hemos incorporado acá es algo boliviano que lo estamos manejando en todos los organismos internacionales, hemos trasladado aquí también para poder activar y bueno, consideramos que la podencia sigue repercutiendo porque ya está en el documento de la conferencia. Después tenemos la tenencia de la tierra, el acceso y a la tenencia de la tierra, en realidad, cómo hacerla, qué hacer con ella. Nosotros como Bolivia hemos manejado los territorios ancestrales y, aunque no crean, cuando en un momento dado hablábamos cómo vamos a meter que Bolivia tiene derecho al mar, nuestros pueblos indígenas, de Gordo en Guatemala, no pueden meter nada de mar, nos dijeron, nada de mar de Bolivia. ¿Qué hacemos? Todos los pueblos indígenas tenemos derecho a nuestros mares, a nuestros océanos, y así hemos tenido que ir metiendo, ¿no? Con lo de tierra y todo eso, porque en realidad eran todos esos nuestros territorios ancestrales, ¿no? Nuestros lugares religiosos, culturales, bueno, en poderlas seguirlas manteniendo, y que no es tan fácil también a nuestro gobierno boliviano a partir de lo que necesitamos también un poco de articulación con la cooperación, porque tenemos unos lugares ancestrales, algunos que se están cayendo y necesitamos restaurarlos, no sé cuál será la palabra exacta, no soy de esa área, pero se ha logrado también sí aquí incorporar. Luego necesitábamos cómo vamos a hacer para evaluar, qué vamos a hacer, y hemos entrado ahí el examen periódico universal, por eso en el párrafo 29 se ha logrado hacer esta incorporación, porque los gobiernos podemos ir avanzando, pero sí se necesita que se vaya evaluando, ¿no? Después hacemos más referencia en el 30 ya a lo que es la declaración y todo lo que se puede hacer, cómo se puede coadyuvar con, bueno, a los privados, en realidad con todos, ¿no? Con la cooperación también, que era lo que queríamos era más incidir y decir que la cooperación
tenga una fuerte incidencia también en la aplicación de este documento de la conferencia. Esa era una posición de Bolivia, o sea, queríamos poner así textualmente, trabajar directamente gobiernos, organizaciones de los pueblos indígenas y cooperación para sacar adelante el documento y la declaración. Vamos poniendo el 31, porque bueno, está referido en realidad a este documento, que es un documento de un plan de acción. ¿Cómo se lo hace ese plan de acción? Nosotros como Bolivia hemos pensado diferentes formas. Con el hermano Adán, en el anterior conversatorio, estamos hablando a través de poder hacer un plan estratégico para poder activar este propio documento que ha salido. Está después el llamamiento ya en el párrafo 32 a las agencias del Sistema de Naciones Unidas para que también puedan ser parte de todo este trabajo, apoyar, coordinar, organizarnos, ¿no? Ya después tenemos de que los diferentes mecanismos que se tiene a nivel de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas, no solamente ya se vaya evaluando la declaración, sino también este otro documento, que vaya cómo se va avanzando, ¿no? Y ahí está ligado esto con el párrafo 40, donde ya le mandata el documento al secretario general a que elabore un informe. Y por eso, desde mi punto, quien hace el informe son los gobiernos, los informes de Estado, quien necesitamos avanzar. Tenemos el párrafo 34. Estamos hablando un poco de lo que ya es, bueno, para nosotros no fue fácil incorporarlo de madre tierra, fue algo difícil, ¿no? La armonía entre la madre tierra y la naturaleza, y nosotros, los seres humanos, pero que además se respete a la madre tierra en cuanto a lo que es los recursos económicos que van buscando las diferentes empresas. En 35, bueno, entramos ya a lo que va haciendo, cómo vamos manejando en realidad los pueblos indígenas nuestros diferentes pisos ecológicos y nuestros territorios, ¿no? No es casi tan mencionado, pero esta es una forma de que se respete. Nosotros mucho no queremos hablar de que nos reconozcan, sino de que nos respeten, porque somos pueblos que vivimos hace millones de años acá. En el párrafo 36 entramos a lo que es ya la mitigación del cambio climático y la adaptación a él, porque no podemos negar que están surgiendo ahora mismo, estamos pasando por unas lluvias, hay frío, entonces son cambios climáticos, y que los que más llegan a soportar eso son nuestros pueblos indígenas, ¿no? Entonces tenemos que ir trabajando en eso, y eso está ligado a las COPs directamente. En el párrafo 37 estamos entrando, bueno, a que podamos trabajar ya la agenda de post-2015. La agenda de post-2015, nosotros como Bolivia hemos insistido, y bueno, sí han reconocido muchos gobiernos, de que tiene que ser en base también a una visión de los pueblos indígenas, porque somos los que vamos manteniendo en realidad que la tierra se vaya manteniendo, por lo menos como hasta ahora, por el equilibrio que hacemos entre la madre naturaleza y la forma de tener los recursos naturales. Entonces esta agenda, que se la trabaje conjuntamente los pueblos indígenas, que se vaya viendo en realidad, vaya quedando también en cada gobierno, y bueno, se ha logrado aquí algo hacer en el documento de la conferencia, ¿no? Yo no tengo más tiempo. Muchas gracias, Jalea de Luna. Jalea de Luna, nuestra, un aplauso. Bien, creo que las presentaciones obviamente